Hola, teacher. Hola, hola. ¿Qué Buenas tal? noches. Bien, Buenas ¿y usted noches. cómo le va? Bien, gracias a Dios. Teacher, perdone, fíjese que yo andaba buscando el video de ayer, pero no lo encontré. Fíjese ¿Será que que me equivoqué? no, yo no sé qué pasó. Yo lo subí dos veces, pero tampoco me aparece a mí en el canal. ¿Verdad? Sí, entonces no sé qué es lo que ha pasado. Ahí yo tengo que consultar porque yo lo subí. Y ayer en la noche dos veces lo subí porque no me aparecía y ya eran varias veces que lo había subido y no me aparecía el video, entonces se me hizo bien extraño. Sí, yo lo anduve buscando y yo dije, pues sí, porque no es lo mismo que estar como así full, presto la atención, ¿verdad? A la clase. Entonces dije, ahí voy a reforzar lo que escuché, pero no lo encontré, por eso dije, voy a preguntarle al teacher. Sí, fíjese que ya ahorita lo voy a buscar acá en el teléfono porque hasta el link guardé ayer. Y ese vía WhatsApp es muy, no se puede, demasiado pesado es. Bueno, fíjese que acá sí me aparece, pero ¿cómo se llama? No me aparece en el canal, ese es el problema. Sí, cabal. Bueno, tal vez el departamento técnico de ustedes. Sí, entonces tengo que preguntar a ver qué pasó. Teacher. Está Bueno, muy bien. bien. Excelente. Gracias. Ya Un sabe. gusto, teacher. Ok, chao. Muy bien, chao.
Good evening, teacher. Good evening, welcome. Hello. Good evening. Good evening, good evening. How are you today? Welcome, students, for the ones who are just getting connected. Welcome, welcome. Welcome. Thank you, teacher. Good evening, teacher. Good evening. How are you today? Excellent, fine. Excellent. Cansado. ¿Cómo es cansado en inglés? Tired. ¿Perdón? Tired. Se escribe tired, pero se pronuncia tired. Tired. Ajá. Algo tired. Yes, a little bit tired, ¿verdad? Okay. ¿Están un poco cansados hoy? Es un día cansado, pero rico porque mañana hay descanso. Okay. O sea, cansados, pero contentos, ¿verdad? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves? Mira. Okay, that's nice. Y hoy no ha estado lloviendo mucho por la zona donde ustedes. Ahora soy de Apango sin lluvia. Ah. Bien tranquilito. Bien relax. A esta hora, porque ayer sí nos atacó, pero una tormenta de miedo. No les quería dejar dormir. Ajá. Ok. Sí, ayer anoche estuvo, bueno, aquí en esta zona estuvo bien difícil la lluvia. Ahora sí, bien tranquilito está. Yes. Ponerse en la red, señor Molino, yo no voy a poner. Ok. Acá en San Salvador sí ha estado lloviendo, pero así suavecito, ¿verdad? Porque se detiene, o sea, en pocas palabras, no puede lavar ropa uno porque no se seca nunca. Sí, ahora, y prácticamente llevamos una semana en ese estilo, que no hemos así tenido un sol así bastante estable, ¿verdad? Un ratito, una hora, media hora aparece, de pronto, ¡boom!, la lluvia. Nos toca andar remojada la ropa. Aquí en broma decimos hay que darle vuelta al calzoncillo. Así toca. Así toca. Solo que las camisas es que no aguantan. Así. En mis tareas de señora de la casa, si mañana no llueve, me va a tocar repetir todas las lavadas de la semana. No, pues va a tocar. Sí. Ya prácticamente, digamos que vamos
cerca de los 8 días y ha estado lloviendo bastante fuerte y no hemos tenido un sol estable, entonces como que se nos está complicando un poco. Sí. Pero que no podemos hacer nada más. Hay que disfrutar la lluvia porque son temporadas. Sí. Lo que pasa es que nosotros somos un poco inconformes, ¿verdad? Cuando llueve mucho, nos quejamos. Cuando no llueve, también. Nunca se queda bien con los salvadoreños. Cabal, exigentes que son. Nochecita. Okay. Voy a la clase. Ok, voy a ir mencionando sus nombres. As soon as you listen your name, please tell me present, ok? Okay. Okay. Carlos Wilfredo Carvajal Carvajal. Carlos Wilfredo Carvajal Carvajal. Daisy Elizabeth Recinos Álvarez. Present, teacher. Okay. Elena Guadalupe Andrade Reyes. Present. Okay. Francisco Sánchez López. Francisco Sánchez López. Ingrid Joana Samayo Alvarado. Present. Ok. Jonathan Armando Ortiz Albiñana. Juan José García Vargas. Present. Ok. Carla Patricia Peñate Dávila. Carla Patricia Peñate Dávila. Carol Elizabeth Escalante Enríquez. Present. Ok. Lucía Milagro Mejía Romero. Present. Ok. Luis Javier Castillo. Present. Ok. Manuel Alfredo Hernández Ventura. Present. Ok. Moisés Armando Cruz Romero. Present, teacher. Teacher, okay. Después sí. De las 9... No va a poder participar porque voy a entrar a trabajar ahora, pero va a estar en la clase. Ok, antes de que usted ya no pueda participar, me recuerda, ¿ok? Ok, ok, gracias, teacher. Okay, bueno. Nelly Lilibet Andrade García. Present. Ok. Pablo Alberto Abrego Vázquez. Present. Ok. René Mauricio Moreira Granados. Present. Ok. Roxana Beatriz Ortiz Aguilar. Roxana Beatriz Ortiz Aguilar. Tatiana Ivonne Torres de Beltrán. I am here, teacher. Ok. Wendy Marlene Martínez Sánchez. Present. Ok. Yanira del Carmen Gutiérrez. Present, teacher. Ok, perfect. ¿Algunos de los que vengan conectándose que no haya mencionado? No, a mí. Francisco. Jonathan. Jonathan. Ah, yes, Jonathan. Ok. ¿Alguien más? No, right? Ok, perfect. Okay, students, welcome to the class. Today we're going to have a real practice class again. We're going to have enough time in order to practice what we are learning, or we learned something yesterday. So today we're going to put it on practice. Very nice. Vamos a practicar, ¿verdad? Lo que hemos estado viendo en la clase o lo que vimos ayer. Okay, perfect. But before we continue, I would like to listen to you about what do you remember about the last class? ¿Qué recordamos de la última clase? Time expression. Use do that. Doing that, okay. What else?
el uso de los verbos cuando llevan cambio. Ok, la modificación que sufren los verbos en las terceras personas, ¿verdad? Tercera persona, sí. Ok, perfect. Excelente. Ok. Yesterday nos quedamos en una parte muy importante que era, ¿verdad? Una práctica que estábamos haciendo. Vamos a ver acá si la pantalla. Yes, logran ver la pantalla, ¿verdad? Yes, teacher. Yes. Ok, todos terminaron ayer las preguntas, ¿verdad? Yes, teacher. Ok, ayer teníamos las preguntas que realizar acá sobre, por ejemplo, hacer preguntas sobre las daily routines, daily activities, ¿verdad? The job. Y vamos a hacer algunas preguntas sobre las rutinas diarias o las actividades diarias en el trabajo. O podíamos incluso hacerlas referente a lo que se hacía en nuestro diario vivir, ¿verdad? Para eso íbamos a utilizar 5 preguntas, ¿verdad? Que íbamos a preparar. Todos las tienen listas, ¿verdad? Yes, teacher. Ok, perfecto. Vamos a escuchar. Voy a seleccionar, por ejemplo, a una persona, ¿verdad? Por ejemplo, puedo elegir a, digamos, a Elena, ¿verdad? Yo digo, Elena, okay, Elena me va a decir su pregunta. Ahorita solo quiero escuchar algunas cuantas preguntas para fijarme en la estructura, ¿ok? Vamos a escuchar, por ejemplo, Roxana Beatriz. Mencióneme una de las preguntas que usted tiene. Bueno, tengo do you cooking the lights at home? Do you cooking? Do you cook, perdón, do you cook? Ajá. Do you cook? Dailin and home? Da. Diariamente. Ah, do you cook daily? Mm-hmm. Do you cook daily at home? At home. Okay. Mm-hmm. Do you cook daily at home? Okay, muy bien, excelente. Repeat, daily. 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 Do you cook daily at home? Okay, perfect, very nice. Vamos a escuchar, por ejemplo, Pablo, una de las preguntas que usted tiene. Pablo, okay. Hola, hola, no sé si me escucha. Ahora sí. Sí, answer, yeah. Do you play with your children daily? Do you play with your children? Daily? Daily. Okay. Do you play with? With. With. Sí. Uh-huh. Do you play with your children daily? Okay, very nice, excellent. Yes. Vamos bien. Vamos a escuchar a Carla Patricia, una de sus preguntas. How often do you check your emails? Okay, how often do you check your emails, emails, ¿verdad? Or sí. Email. Emails. Okay, emails. Okay, very nice. How often do you check your emails? Muy bien, excelente, excelente, muy bien. Vamos a ver Luis Javier Castillo. Una pregunta de las que usted tiene. One question that you have. Okay. When do you have vacation? Del trabajo es lo más importante que hay que preguntar, ¿verdad? Cabal. Ok, muy bien, me parece interesante esa pregunta. When do you have vacation? Ok, when do you have vacation? Muy bien, excelente. Vamos a escuchar a Yanira. Una de las preguntas que usted tenga, Yanira.
Teacher, yo no hice la tarea. Incluso por eso estaba queriendo ver el video de ayer. Ah, ok. Fíjense que les voy a enviar el link. Ahorita ya que me acordaron, me voy a meter a WhatsApp. Okay, gracias, teacher. No sé qué pasó, pero en la plataforma no lo ha guardado. Se lo voy a enviar ahí por si alguien quiere ver la clase de ayer, ¿verdad? Pero no lo ha guardado en el canal y no entiendo por qué. Ya lo recibieron, ¿verdad? Yes, teacher. Ok, yes. Excelente. Vamos a escuchar a Carol. Sería, how often do you take your pet for a walk? Ah, how often do you take your pet for a walk? Muy bien, excelente. Excelente. Aquí es your pet. How often do you take? Ah, perdón, aquí le puse have. Do you take your pet for a walk? Okay, very nice, excellent. Vamos a ver acá. Moisés, una de las que usted hizo. You work the weekend. You work the weekend. On weekend. Sí, ¿verdad? Sí. Ok, aquí necesitamos el auxiliar, mire. Do you work? Do you work on weekend? Ok, perfect. Very nice. Vamos a escuchar a Lucía Milagro. Lucía Milagro. Nelly. Ok, Manuel Ventura. Francisco. Ok, perfect. Ok, vamos a irnos a practicar en este momento con los que hemos realizado las preguntas, ¿verdad? Y vamos a tener una pequeña entrevista entre nosotros, ¿verdad? Yo le voy a hacer, por ejemplo, si yo practico con Juan, yo le voy a hacer mi pregunta, él me la responde, luego él me da una, yo se la respondo y así, a modo de completar las 5, ¿ok? Teacher. Yes. Quería saber si tenía buena una. Tienes la pregunta. Ok, dígame. What do you do once a year? What do you do once a year? Ah, muy bien, muy buena pregunta. Sí, sí. Yes. What do you do once a year? ¿Qué es lo que hace una vez al año, verdad? Ok. Sí. Excelente. Y muy bien. Otra más, perdón. Ok, muy bien. No estoy segura. What do you do on the week? On the week. Ok, pero también podemos, si queremos hablar, por ejemplo, solo del día de semana o queremos hablar del, incluyendo fin de semanas. No, en la semana. Ok, during the week. Se escribe during. What do you do during the week? ¿Qué haces durante la semana? During the week. Cambio on por during. Yes, sí. Gracias. Bueno, esa era mi pregunta. Ok, very nice. Daisy. Ok, teacher. Do you get go every day? Do you get out? No se entiende. Do you get up early every day? Es correcto. Ah, okay, yes, yes. Ok, perfecto, muy bien, sí. Pensé que le iba a agregar algo más, por eso no le había dicho. Ok, muy bien. No, es que no siento que puedo pronunciar eso. Get up. Get up.
Yes, get up. Okay. No problem. Muy bien. Okay. Ah, okay. Juan José. Perdón. Sí. Okay. Ahora sí voy yo. Yes. Por ejemplo, he puesto, how many times a day do you drink coffee? Okay, how many times a day do you drink coffee? Muy bien, excelente. ¿Cuántas veces? Dice, utilizando weekly, por ejemplo, do you wash your car weekly? Okay, muy bien, yes. Pregunto. Sí. Okay, muy bien, excelente. Ingrid Joana, una de las que usted tiene. No hice la tarea. Ajá. Ah, sí, no, que usted no estuvo ayer en clase, ¿verdad? Sí. Ah, ok, muy bien, Joana. Ok. Entonces, usted prácticamente le van a hacer preguntas hoy, ¿verdad? Usted va a tener que responder. Ok. Vamos a ir entonces unos minutos a practicar sobre las preguntas. Cualquier cosa, voy a andar visitando sus salones. Ok. Ok, si alguno de los que están acá con sus compañeros no puede participar, me mandan a llamar para poder llegar de inmediato y a cambiarlos de grupo, ¿ok? Ok, teacher, gracias. Ok. Okay. Mucho caballerosidad. Déjenle pues. Empecemos. Bueno, yo sinceramente solo he hecho tres. Se las puedo mencionar. Uh-huh. Okay. Do you get up early every day? Yo le podría responder, yes, I get up. Hola. Hola, teacher. No hay, ahí se ve que está Manuel, pero no. Vaya, ahorita déjeme ver acá para qué grupo la mando. Déjeme. Ok, muy bien. Lo voy a mandar al grupo 4. Vale, está bien, gracias. Ok, bye. Twice daily. Una vez al día. Dos, twice. Veces, twice, ah, mm-hmm. Sí. Twice. Once, twice. Pablo, repítame la respuesta. Sería I prepare report and twice daily. Twice a day. Twice a day. Ah, perdón. Ajá. Twice a day. Cuando utilizamos daily, es la pregunta. Todos los días. Ajá. Diariamente. Ajá. Pero en este caso, como estamos diciendo dos veces al día, entonces tenemos que decir twice a day. A day. Ah, ok. Ajá. Ok, excelente. Ok, gracias. Well, with es a sociales él. Teacher. Yes. ¿Cuál sería la estructura de las respuestas? ¿Hay alguna estructura así larga o así como siempre afirmativa? O pero que son así como lo hemos hecho antes. Sí, siempre la estructura no cambia y todo lo que va a cambiar es en el caso del complemento que va a tener extra, ¿verdad? Información extra. Uh-huh. Okay. Porque ya las preguntas no son de sí o no, sino que ya le están preguntando, por ejemplo, preguntas con time expression para saber con qué frecuencia o cuántas veces, etc.
Vaya, si gusta, escúchenos esa pregunta y esa respuesta para ver si así vamos bien. Es la primera. Okay. Es la que compartí. How often do you take your pet for a walk? I never go to walk with my pet. Ah, ok. Ahí estamos bien. Porque ahí le está diciendo que nunca, ¿verdad? Va a caminar con el perro. Bye. Entonces, okay. Ajá. Ahí ella no está utilizando una time expression, está utilizando un frequency adverb, ¿se recuerdan, verdad? Yes. Ok. Cuando algo no se hace, entonces podemos decir never. Okay. Okay. Excelente. Ah, pues usted, Carla, si gusta, se la pregunta. What do you do every day? Sometimes. I daily English. Okay. That's the best. Daily study English. Vaya, otra pregunta. Sí, tenés que escribir, teacher. Aquí estábamos, yes. Bueno, Janine no estuvo en la clase pasada, estamos aquí como apoyándonos, pero ella dice que no está en el grupo de WhatsApp y que no le llegó la invitación al correo, porque en el módulo 1 de una vez nos invitaron al grupo de WhatsApp, nos incorporaron sí. Con su número, pero ahora en mi caso no me incorporaron, sino que desde el correo yo me uní, entrando al enlace. Es que ahora... en el correo hay un link donde dice WhatsApp. Ajá. Group. Así es. Lo que usted tiene que hacer ahí es meterse a ese link pero, y luego dice que... aceptar ingresar al grupo. Tiene que usted aceptar. Ajá. La invitación. Ajá. Pero dice Yanni que no, a ella no le llegó el correo de a mí solo de WhatsApp me mandaron como la invitación, por decir, o la confirmación de cuándo íbamos a iniciar y todo lo demás, el link para la plataforma, pero de ahí no me ingresó nada más. A veces aparecen en promociones los correos, pero vaya, Yanni, envíeme un mensaje a WhatsApp privado. Ok. Yo le voy a enviar ahorita el link. Vaya, teacher, yo ahorita lo voy a agregar. Vaya, vaya. Bueno, si quiere, regáleme su número, teacher. Ok, 7741. ¿Sí? 0400. 0400. Teacher. Ahí le mandé ya. Ok, very nice. Ahorita le voy a enviar el link para que usted acepte la invitación al grupo. Ahí le da a aceptar. Y únese al grupo. Ah, ya ingresó, ¿verdad? Ahí está. Sí, ahí está. Ahorita mismo le voy a enviar el link del video de la clase de ayer. Ok, gracias, Ficha. Ok. Ok. Thank you. Entonces, gracias. Ok, entonces Jenny, lo que como te decía es de tú generas una pregunta y yo te la respondo. Es, y ahorita te la mando. ¿Ah? La ventaja es que él da más tiempo, ¿va? Porque la teacher como solo 2 minutos o 3 minutos le da para terminar las cosas. Y todo arrebatado, sí. Pero a vos te queda tiempo de practicar, ¿o no? No, casi no. Fíjate que igual a mí no me queda casi nada de tiempo de practicar. No, a mí no me queda tiempo, sí. ¿Trabajo? No, entonces es take. I take. Ajá. My lunch. Ajá. Near creo que es cerca, ¿verdad? Sí,
Near es cerca. Usted quiere decir, I take lunch near my work. I take my lunch. Tomo mi lunch. In... No, es al revés, ¿verdad? No sé si está bien formulada esta respuesta, profesor. I take my lunch near my work. Yes. Para poder decir que almuerzo cerca de mi lugar de trabajo, ¿verdad? Sí, es correcto. Tenemos tres formas. Yo puedo decir I take my lunch. Yo puedo decir I have my lunch. O yo puedo decir también I eat my lunch. Y está correcto. Okay. Cualquiera de las tres son correctas. Pero cerca de es near. Sí, near. Lo demás está bien. Near my work. Gracias, teacher. Okay. Vaya, Luis, hoy usted. I don't know. Quiero ver. Para no repetir las preguntas. How often do you receive English class? English class. I receive every day. Do you finish? Teacher. ¿Vino o salió? No sé, es que como no veo. Ahí está. Teacher. No, es que tenía apagado el micrófono. Decir each moment es decir a cada rato. Each moment. A cada momento, ¿verdad? O a cada rato. ¿Cómo se escribe each? E-H. Each. Okay, thank you. Sí. Okay, thank you. Thank you, teacher. Okay. Lucía ya tiene sus preguntas. Sí, ya. Vaya. Entonces, lo podemos hacer que usted le pregunte a una de nosotras y luego una de nosotras le va a preguntar a usted las que tenemos. Así a las. Vaya. Vaya. What many times do you go to the park? Vaya, Carla, es suya. ¿Cómo fue? How many times do you go to the park? I go to the park once a month. Yes, I cook daily in my house. In my house. At home, digo, yo in my house. Le puse, bueno, lo mismo. In my home.
In my home. No. Que han venido unos primos, pero tú no escuches. Entonces, esa opción es para eso. Ah, ok, perfecto. Okay. Gracias, okay. Y aprendí algo nuevo. Ay, teacher, disculpe que le estaba explicando a Jenny la manera de eliminar los ruidos externos en el Zoom. Yo lo aprendí el sábado. El sábado de una charla y mis clientes, como era para clientes de ellos, me explicaron cómo en Zoom uno elimina los ruidos externos. Sí, sí. Entonces, por ejemplo, aquí en la casa le decía que hay una lora, entonces era de día en la mañana y la lora está como que ladra, hace un ruido. Y me dice, mira, ahí se ve la lora. Entonces me explicó cómo. Entonces ya le hicimos un ajuste ahorita. Ay, disculpe. Okay, no, pero sí, también estamos trabajando. No se preocupe, está bien. La idea es que mejoremos la calidad aquí. La idea es aprender tanto como utilizar la plataforma como también el inglés, ¿verdad? Sí, sí. Es que fíjense que yo casi no uso, en la empresa usamos otra plataforma. Plataforma que es la, ¿cómo se llama? Teams. Ah, Teams. Yo, sí. Yo Zoom no utilizo, entonces, pero aquí estoy aprendiendo, tanto aquí como con mis compañeros. Pero bueno, aquí ya estuvimos generando preguntas con Jenny, ¿verdad? Ok, muy bien. Pero una pregunta, teacher, aprovechando que usted está aquí. Sí, sí. Si ella me pregunta, por ejemplo, ¿cuál fue la pregunta que me hiciste, Jenny? ¿Cada cuánto? ¿Cada cuánto visitas el supermercado? Uh-huh. Yo puedo decir 2 times a week o puedo o twice. O twice. Sí, twice. Usted lo puede decir 2 times también y le van a comprender. 2 times or twice. Pero en este caso se dice twice a weekly o cuando ya digo twice ya tengo que decir week, ¿verdad? No weekly. Twice a week. Sí. ¿Verdad? A week. Ajá. O sea, cuando digo weekly es como... Semanalmente, ¿verdad? O sea, lo está diciendo... Sí, va que semanalmente usted va. En cambio, cuando usted utiliza twice a week, está diciendo que 2 veces a la semana. Es un poco más diferente. Es diferente, ¿verdad? O sea, sí. Cuando hablamos de weekly, daily, no estamos especificando un momento, sino que, digamos, generalizando que diariamente, semanalmente. No es como correcto. Decir, ya cuando le agrego tantas veces a la semana, ya elimino el weekly, ¿verdad? Ya viene, entonces, sí, viene week. Correcto. Ok. Entonces, una compañera preguntaba qué hacía, ¿cómo decía ella? La pregunta ella, ¿qué hacía? ¿Qué es lo que hacías anualmente? Algo así. Ah, what do you do once a year? Ajá. ¿Qué es lo que tú haces una vez al año? Correcto, sí. Podría ser la respuesta, I celebrate... My birthday. My birthday, o así es, o a Christmas. Ah, Christmas, yes. ¿Verdad? Ok. Pero creo que ya Jenny ya agarró, porque como no estuvo la semana de la clase de ayer, entonces estábamos aquí como actualizando, como le dije. Ok, excelente, muy bien, muy bien. Ok, Jenny, no sé qué más, Jenny.
Okay. Do you all finish, right? Yes, teacher. Yes. Okay, very nice. Perfect. Vamos a escuchar a una, dos, que tres parejas. Vamos a escuchar, por ejemplo, el equipo en el que estaba Wendy. Equipo, equipo, ¿estamos listos? Venía, dice, comience. Ok, vamos a ver. Eso. Ok. Ay, ya me perdí de la emoción. Ay, ya no sé qué les pregunté, compañero. O sea que usted cambió las preguntas que había hecho por tu nombre. Ay, empieza. Dele, yo creo que eso es. Es que sí, empezó usted primero y yo ya no me ubico. Vaya, voy a empezar yo. Gracias. What do you do in the weekend? Luis? I quiero ver. I job in my personal business. I work. Ajá, in my personal business. Okay, muy bien, porque el job es el nombre, ¿verdad? Trabajo como nombre. Y el work es el verbo ya como acción. Okay, thanks. Okay. Very nice. I like in the weekend cooking. I like to cook. Nice. To cook. Oh, on the weekend. On the weekend. Ok, muy bien, excelente, muy bien. Mm-hmm. Vamos a escuchar ahora el equipo donde iba Elena. Gracias, compañero, gracias, teacher. Ok. Gracias. Ok, hago yo la pregunta. Do you homework every day? Do you do homework every day? Okay, muy bien, excelente. Sí. Yes, I do homework every day. Every night. Every night. Every day and every night. Okay. Elena? I do homework in night. At night. In the night and at night. At night, okay. How often do you drive to work? I drive to work daily. Daily, okay. Muy bien. Elena? I don't drive. Okay. Entonces utilizaríamos la frequency algebra, ¿verdad? Que sería... I never drive to work. Okay, muy bien. Excelente. Para eso nos sirve, ¿verdad? La frequency algebra. Okay, muy bien. Vamos a escuchar al equipo de Roxana. Roxy. Hola. How often do you study English? I daily study English. Okay. Tu compañero, no sé. Pregunta. A ver, una pregunta a usted, Roxana. Hágale una pregunta a ella. How often do you drink coffee? I never drink coffee. Muy bien, ajá. Pura agua, ¿verdad? I don't like. Okay. ¿Quién fue que dijo ayer que no tomaba agua? Vamos a ver. Agua. Yo. Carla, ¿verdad? Usted dice que cuando se acordaba, dice que había que tomar agua, ahí tomaba. Yes. Ok, muy bien. Excelente. Y acá nunca toma café, ¿verdad? Ok, ¿cómo hace cuando necesita agarrar esa energía usted porque está como que cayendo y necesita algo? No me gustan los chocolates. Y me como un chocolate de remedio. Ah. Un chocolatito y me despierto.
Ah, ok. Sí, okay, o sea, nice. Obligada, me lo como y se me quita el sueño. ¿Verdad? Ah. Ok, muy bien, excelente. Así es, Tati. Ok, vamos ahora con Juan José García Vargas, su equipo. Hola, hola, Juan. Juan, creo que el internet, sí. Porque se le ya regresé, listo. Ya regresé. Ah, ok. Es que se quedó congelado todo y tuve que reiniciarla. Perdón. Ah, ok, muy bien, muy bien. ¿Te hago yo primero la pregunta, Jenny? Ok, sí, dale. Do you wash your car weekly? I wash my car weekly. Ok, ¿y tu pregunta? Sería, ¿cómo se llama? How often, Eva? How often? How often? How often do you visit supermarket? The supermarket. Supermarket? Yes. I visit the supermarket weekly. Okay. Okay, very nice. Excellent. Vamos a escuchar a, creo que solo me queda el equipo de Moisés, ¿verdad? Con Ingrid. Ah, me falta Carol también, sí. Ok. Ok. Te pregunto, Ingrid. Sí. What do you do in your work every day? I check my email daily. Ok. Ahora usted, Ingrid, Moisés. Ahorita. Ok. Estoy pensando cómo quebrarlo, diga usted. No sé si está bien, pero me forcé. Vamos a ver. What time is your coffee break? Coffee break? My coffee time is 4 p.m. ¿Cómo dijo Moisés? My coffee time is 4 p.m. It's a 4 p.m. Okay, very nice. Carol, ¿con quién iba usted, Carol? Nosotros estamos en trío con Lucía y Carla. Ah, okay, no hay problema. Bueno, entonces, a ver, Lucía. How often do you wash your car? ¿Sí? Hola. Yes. Vaya. La Se la repito. Sí, por favor, porque no la escucho porque está lloviendo. Esa vez. How often do you wash your car? I wash. I wash my car every day. Okay, muy bien, Carla. I wash my car monthly. Monthly. Más que todo en este tiempo, ¿eh? Que de nada sirve lavarlo. No, por gusto. Ok, muy bien, excelente. Ok, Carla, usted dale una pregunta a Lucía y a Carol. Ok, ¿do you pay your bills monthly? I pay bills monthly. Ok, muy bien, I pay my bill monthly, ok. Lucía? I play my bill monthly también. Ok, excelente, muy bien, perfecto. Creo que vamos comprendiendo bastante lo que es el uso de las frequency adverb, ¿verdad? Yeah. Y de las time expression. Ok, vamos ahora, no sé si hay alguna duda con esto hasta acá. Oh, it's clear like water.
It's clear. It's clear. Okay, like water, like I said, water, water, ¿verdad? Okay. Ahora vamos a empezar a trabajar con un tema muy importante. Vamos a hablar, por ejemplo, con el how many, repeat, how many. How many? How many? How many? How many? How many? Y el how much. How much? How much? Ok. Cuando hablamos de how many y how much, nos sirven para hablar sobre temas referentes a los que son nombres contables y a los nombres no contables. Right? Ok, perfect. Cuando, por ejemplo, nosotros tenemos how many, lo utilizamos para los nombres contables, ¿verdad? ¿Cuáles son los nombres contables? Todo aquello que podemos contar, valga la redundancia, ¿verdad? Por ejemplo, si yo hablo de manzana, yo puedo decir una manzana. One apple, two apples, three apples, ten apples, 100 apples, 2,000 apples. ¿Verdad? Yo las puedo contar. Entonces, yo puedo decir, por ejemplo, vamos a ver, si yo digo, por ejemplo, houses. No. Houses, ¿verdad? No. Si yo digo houses, por ejemplo, yo puedo decir, por ejemplo, I have one house, I have two houses, I have three houses, four houses. Yo puedo contarlas, ¿verdad? One by one. Cuando utilizamos much, es todo aquello que no podemos contar. Contar, ¿verdad? Por ejemplo, si yo digo sugar, I have too much sugar. Tengo mucha azúcar, ¿verdad? Ok. Ahora, si las cuento por libras, ya es diferente porque no estoy contando el azúcar, sino las libras en sí, ¿verdad? Aunque sean de azúcar, ¿verdad? Pero es las libras que yo estoy contando, no directamente el azúcar como grano. ¿Ok? Si yo, por ejemplo, ¿yes? Se puede entender como, como el mash, como volumen. Sí, como los volúmenes, como masas, ¿verdad? Ajá, okay. Por ejemplo, con el much, yo también puedo utilizar el tiempo, ¿verdad? How much time do you have to read a book? ¿Cuánto tiempo tienes para leer un libro, verdad? Ok, el tiempo, yo puedo decir, too much time, ¿verdad? Yo puedo decir que tengo mucho tiempo o tengo poco tiempo, right? Ahora, si yo digo, por ejemplo, las hours, ahí ya puedo utilizar many. ¿Por qué? Porque puedo contar las horas, ¿verdad? How many hours do you have to finish your report? ¿Cuántas horas tienes para terminar tu reporte? Ahí sí. Ok, esa es una pequeña introducción. Ya lo vamos a ver un poco más a fondo. Ok. Pero por ahorita vamos a practicar esta conversation. Ok, repeat after me. Hey, Josh. Hey, Josh. Hey, Josh. Hey, Josh. I have a question for you. I have a question for you. Okay. Do you have paid vacation at your job? Do you have paid vacation at your job? Okay. Do you have paid vacation at your job? Do you have paid vacation at your job? Yes, I do, Ruth. Yes, I do. How about you? How about you? Eso lo podemos decir, how about you? Okay. How about you? Okay. Cuando yo utilizo este yes, I do, son las maneras cortas de contestar, ¿verdad? Cuando me hacen preguntas, por ejemplo, con el do. Si, por ejemplo, la pregunta es, do they do something, ¿verdad? Aquí y agregan todo lo demás. Yo en la respuesta puedo decir, yes, they do, ¿verdad? O puedo decir, no, they don't, ¿verdad? Ok, perfect. Y así sucesivamente, dependiendo del sujeto que se utilice. Vamos con la siguiente. Me too. Me too.
I have paid vacations. 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 How many days do you have in your vacations? How many days do you have in your vacations? Y acá sí le está preguntando, miren, ¿cuántos días? ¿Verdad? How many days do you have in your vacations? Ok, vamos con la siguiente. 20 days to be exact. 20 days to be exact. How many bonuses do you have per year? How many bonuses do you have per year? Ruth? Okay, por año, ¿verdad? Per year. Per year. I have 4 bonuses. I have four bonuses. What about you? And how much do you receive? How much do you receive? I have just 2. I have two. But each bonus is 4. But each bonus is four. More than $600. Ok, perfecto. ¿Alguna palabra en la que tengan dudas para la pronunciación? La cantidad, 600. $600. ¿Alguna otra palabra? T-shirt, tal vez no palabra, pero a mí no me queda muy claro con lo de contable y no contable, porque digamos ahí en la penúltima donde Ruth le pregunta cuánto recibe, pero está hablando de los bonos y por qué eso no es contable, o sea, cuando es dinero se toma como homosh o qué, no entiendo. No, eso sí lo entiendo. Ajá, es que ahí le está preguntando cuánto recibe de dinero. De bonos, dice, ajá. Ah, porque le dice, okay. I have 4 bonuses, le dice, what about you and how much do you receive? Cuando dice what about you, él está así, le está aventando, como decimos nosotros, ¿verdad? La misma pregunta de how many bonuses. Uh-huh. Cuando le dice, what about you? Y vos cuánto, ¿verdad? Y luego le dice, ¿y cuánto recibís? Allá es cuánto económicamente, ¿verdad? Ok, cuando hablamos de dinero, utilizamos el much. ¿Verdad? Por ejemplo, si yo le digo, acá tenemos, miren, how much do they pay? ¿Cuánto pagan ellos? How much do they pay? How much do they charge? ¿Cuánto es lo que te cobran, verdad? O te cargan en la tarjeta o no sé, en el salario. How much is it? ¿Verdad? How much do you earn every month? O how much do you earn monthly? Entonces, cuando hablamos de dinero, utilizamos much, ¿verdad? De los pagos, ¿verdad? Siempre vamos a utilizar much. Y acá tenemos estas expresiones, por ejemplo, how much do they pay? Repeat. How much do they charge? How much is it? Ok, cuando decimos en la primera, how much do they pay, es cuánto pagan, ¿verdad? Ellos. Y la segunda es, how much do they charge, es cuando, por ejemplo, si yo quiero comprar algo en línea, ¿verdad? O quiero, por ejemplo, agarrar lo que es Netflix, un plan de Netflix.
Ok, entonces viene how much do they charge. ¿Cuánto te cargan a la tarjeta? Porque como es por medio de tarjeta, ya sea de crédito o débito, ¿verdad? Entonces lo que quiere saber es cuánto le cargan a la tarjeta para poder obtener ese plan. Y cuando decimos how much is it, estamos hablando de, bueno, ¿y cuánto es? ¿Verdad? Referente a cuenta. Imagínense que yo voy a, me vienen a ofrecer un viaje, ¿verdad? Para al diferentes lugares de El Salvador. Y me dicen esto, este lugar, este otro. Ah, y luego vengo yo y le digo, ah, how much is it? ¿Verdad? ¿Y cuánto vale? Es como decir, ¿cuánto vale? How much is it, ¿verdad? Ok. Luego tenemos la siguiente. How much do they earn every month? How much do you earn every month? How much do you earn every month? Ahora vamos a poner acá la pleca. How much do they do you earn monthly? How much do you earn monthly? Okay, perfect. Y acá tenemos dos formas. Si yo digo every month, estoy diciendo cada mes, ¿verdad? Cada mes. Si digo monthly, mensualmente. Entonces, ambos es casi igual, pero tiene una pequeña diferencia en cuanto al uso, ¿verdad? Ok, perfect. Ok, ¿alguna pregunta? Teacher, para aclarar un poquito ahí, how much solo se utiliza como pregunta? No, ambos, los dos se utilizan como preguntas. How much is how many? Ajá. Pero en este caso hace referencia al how much sobre lo que hablamos sobre dinero. Por eso dice acá, mire, expression to ask about money. Okay, okay. Cuando vamos a hablar sobre dinero, utilizamos exclusivamente how much. How much. Y acá tenemos algunos tipos de preguntas para poder hacerlas. Ok, gracias. Teacher, entonces, el many lo voy a usar para aspectos no contables. Contables. Para aspectos contables. El most para aspectos no contables, pero aunque el dinero sea contable, lo voy a ocupar para dinero, el most. El most, así. Yes. Mm. Yes. ¿Me puedo meter? Yes. Lo que pasa es que how much, cuando te están haciendo la pregunta, la persona que te está haciendo la pregunta no sabe cuánto es de dinero. O sea, no es contable para ella. Ok. Lo que pasa es que el dinero, ¿verdad? Se maneja como no contable. Espérenme que va pasando una rastra, permítanme. Ok, perfect. Lo que pasa es que el dinero se maneja en términos no contables acá, ¿verdad? Con el how much. ¿Por qué? Porque en realidad lo que contamos son los billetes, ¿verdad? Entonces, se maneja como que el dinero no, según la teoría del how much and how many, ¿verdad? Contamos los billetes, contamos las monedas, sabemos que es dinero, ¿verdad? Pero manejan que el dinero no, entonces no, es algo bien controversial, ¿verdad? Que todos, cuando estamos aprendiendo inglés, nos hacemos esa pregunta, ¿por qué how much con money si decimos $10, $20, $30, ¿verdad? Entonces, yo creo que... Ajá. Perdón, yo creo, ya entendí bien, yo creo que lo que pasa es que el dinero, aunque no representa una cantidad, sí representa una cantidad, pero le da un dato, ¿cómo voy a decir? Nominal, que realmente no, es un valor que tiene, pero como cuando dicen los contables, como que no estamos contando manzanas. Si fuera, si usted me pregunta, ¿cuántos billetes de un dólar tendrías? Si ahí tendría que ser how many. How many. Sí. Estamos hablando del billete, del papel, de cuántos papelitos o cuántas moneditas, pero no el valor que representa. Correcto. Ahí está la diferencia. Correcto, sí. Entonces, ya caímos. Ajá, es por lo mismo, ¿verdad? Entonces, el many sería para aspectos concretos y el most para aspectos abstractos. Ajá.
así, ¿verdad? En ese caso. ¿Verdad? Por ejemplo, si yo quiero hablar, todo lo que yo pueda contar, ¿verdad? Todo lo que yo pueda contar, a excepción de cuando hablamos del money, ¿verdad? Todo lo que pueda contar, lo utilizo con many. How many hours? Vamos a ver, how many friends? How many games? ¿Cuántos juegos? Vamos a escribir acá, por ejemplo, una lista. Lo voy a utilizar la pizarra, permítanme. Se logra ver, ¿verdad? Ya, yeah, teacher. Ok. Countable. Tenemos non-countable. Okay, tenemos estos dos grupos, ¿verdad? Cuando hablamos de los countables, ¿qué aspectos podemos contar? Por ejemplo, friends, yo puedo decir, los amigos los puedo contar, ¿verdad? Friends, house, car, vamos a ver qué más. Hours. Students. Students. Buildings. Todo aquello que yo puedo contar, ¿verdad? Es decir, hay uno, dos, o tres, o cuatro, cinco, seis, siete. ¿Verdad? Este son contables. Pero buildings, ¿verdad? ¿Cuántos edificios puedo decir? 10 buildings, 4 buildings, 5 buildings, y así sucesivamente, ¿verdad? Ok, vamos a ver, ¿qué más podemos tener como contables? Ajá, pensemos. Table, windows. Table, uh-huh. Window. Notebook. Notebook, ajá. Uh-huh. Pet. Book. Pet. Pet. Okay. Mm-hmm. Pencil. Pencil, yes. Glass. Hola. Glass. Class. No, glass. Ah, okay, pero la clase también se puede contar porque puede tener una clase, two classes, okay. En glass, ¿verdad? Ok, muy bien. Vale, yo digo que más o menos ahí nos vamos captando, ¿verdad? Ok, yes. Perfect. Ahora vamos con lo non-countable. ¿Qué puede ser no contable? Sugar. Sugar, yes. Salt. Coffee. Oil. Coffee. Water. Water, muy bien. Oil. Oil, muy bien. Milk. Milk. Okay. ¿Qué más? Fire, por ejemplo. Arena, no sé cómo se dice. Sand. Okay. Times. Hola. Use. Tiempo. Times. How many times? No, porque el tiempo. Pero no como tipo horas, sino como. Uh-huh. Sí, too much time. Ahí sí. Ahí sí. ¿Alguien más me dijo algo acá? Experience. Experience. Ajá. Espera, ¿qué tal? Los sentimientos, teacher, no sé cómo se dice. Feelings. Feelings. Ajá. Vaya, entonces todo aquello que lo podemos contar, ¿verdad? Decir uno, dos, porque yo no puedo decir tengo dos azúcares, ¿verdad? No. Ah, diferente es la medida. Es decir, I have 2 pounds of sugar, porque ya estoy diciendo 2 libras. ¿Verdad? Las 2 libras son las que cuento. ¿De qué?
pues puede ser de azúcar, puede ser de sal, puede ser, pero yo estoy contando las libras. Pero si digo, I have sugar, yo tengo azúcar, ¿verdad? No puedo decir 2 granitos, 3 granitos, no, ¿verdad? Salt igual. El coffee no es contable tampoco. Diferente es que diga, I have a cup of coffee. Porque digo, tengo una taza, ¿verdad? De café, ¿verdad? Estoy mencionando la taza, ¿verdad? Que es la medida donde tengo el coffee. Ok. No sé si queda clarito por ahí. Entonces, money lo pusiéramos ahí en el no contable. Yes. Yes, iría en el no contable. Okay, repeat after me. Friends. 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 House. 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 Car. Car. Hours. 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 Students. 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 Permítame, permítame, permítame. Ok, es que acá normalmente en la noche pasan las rastras que vienen para la ferretería y les agarra una cuestión de estar acelerando y frenando el motor y pitando, entonces por eso mejor les pongo pausa. Ok. Teacher. Yes. Excuse me, voy a usar 10 minutitos y ya regreso. Ah, ok, muy bien, muy bien. Tengo una visita. Ah, ok, excelente. Ok. Students. 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 Buildings. Buildings. Table. Table. Window. 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 Notebook. Notebook. Book. Book. Pets. Pets. Pencil. 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 Class. 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 Glass. Glass. Ok, casi parecido, pero no igual, ¿verdad? Ok, vamos con los no contables. Non-countable. 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 Sugar. 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 El sugar daddy sí lo pueden contar, ¿verdad? O el sugar mommy, ¿verdad? Ese sí se puede contar. Ok. Salt. 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 No, no es salt. Es como, no es sal, perdón, sino es salt, como entre media A y O. Salt. 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 Coffee. 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 Water. 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 Oil. 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 Milk. 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 Fire. 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 Sand. Sand. Time. Time. Experience. 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 Feelings. 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 Money. 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 Okay, perfect. Money. Acá también podemos agregar, por ejemplo, el wind. 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 Okay, perfect. No sé si estamos bien hasta ahí. Yes, teacher. Teacher, una consultita. Este no contable lleva S o no, así es. Okay, porque veo buena. Que contable lleva S. Muy buena pregunta. Ah, y estaba por explicarles eso de las cuestiones para los plurales, ¿verdad? Ok. Los no contables, ¿verdad?
Normalmente no llevan una modificación en plural o singular. Porque no puedo, yo digo sugar, no voy a decir sugars. Okay. Salt, no voy a decir salts. Coffees, no, ¿verdad? No coffee. Okay. Yeah, okay, ahora con los countables, sí vamos la S, ¿verdad? Cuando lo hacemos plural. Pues si yo digo friend sin S, estoy diciendo amigo. Si le pongo la S, friends, estoy diciendo amigos. Ok. ¿Cómo convierto esto? Es la misma regla que utilizo para agregarle S a los verbos cuando utilizo tercera persona en el simple present. ¿Qué dice la primera regla? A todos los verbos se le agrega la S. Cuando es en tercera persona, se le agrega la S. Ok. En los verbos, ¿verdad? Dice que le agreguemos S a todos los verbos. En este caso sería agregarle S a los nombres contables, ¿verdad? Lo único que va a cambiar es que no va a ser a verbos, sino que va a ser a nombres. No. Ok. Luego, ¿qué dice la segunda regla? Ah, les he olvidado, tienen que leerla. ¿Va? Esa es que tiene que andar aquí, ¿ve? Si termina en vocal ES. Si termina en vocal ES. Le agregamos ES. Si termina en en. En S. Ok, son varias. Si termina en. En U, en X, en Z, en S. Ya no se le agrega la S, sino que es ES, ¿será? Yes, ¿verdad? Cuando terminan con O, cuando terminan con CH. TH, me faltó. Cuando terminan con SH, cuando terminan con X, cuando terminan con Z, ¿verdad? Cuando terminan con S, les agregamos ES. S. Ok. Entonces, ¿verdad? Nelly lo acaba de enviar ahorita, lo estoy viendo acá, ¿verdad? Ok. Ahí le agregamos ES. Cuando utilizamos la última regla nos dice, ¿verdad? Que cuando terminan con Y, le agregamos, si termina con una consonante antes de la Y, le quitamos la Y, agregamos I y luego ES. ¿Right? Right. Pero si termina con Y y está antes de una vocal, solamente le agregamos S. Esas mismas reglas aplican para acá, con la única diferencia que acá ya no vamos a agregarle al verbo, sino a los nombres contables, ¿verdad? Ok, perfect. ¿Alguna otra question? ¿No? No. Ok, perfect. Ok. Ahora vamos a practicar con esta parte. Acá tenemos la conversación, la vamos a ir a practicar. Ok, la van a practicar ustedes en pareja. Luego vamos a corregir estas dos preguntas, a seleccionar cuál es la correcta en la parte 3. En la parte 4 vamos a utilizar, ¿verdad?, 4 preguntas que están acá. Ya tenemos las respuestas acá, miren. Vamos a generar lo que es la pregunta. ¿Y cuál es la pregunta que vamos a utilizar de estas que están acá? No sé si me explico. Yeah. Yes, ok. Vamos a ir a trabajar en grupo ahorita, en pareja, ¿verdad? Déjenme ver acá. Ok. En este caso me dijo Jonathan no va a estar activo. Me dijo también Moisés. Daisy. ¿Ah? Daisy también. Daisy, ¿verdad? También. Ok, vamos a entonces acá. Moisés también, teacher. Moisés, ¿verdad?
Okay. Teacher, ¿podría poner la conversación en pantalla para tomarle un screen? Es que vale, con ahorita, mi celular estoy. Ahorita, permítame. Moisés fue, ¿verdad? Que dijo que no. Ok, de ahí los demás todos estamos activos. Ok, perfecto. Bueno, la conversación me dijo. Sí, por favor. Ya, teacher, gracias. Ok, perfecto. Aprovechemos a practicar la conversación lo más que podamos y luego vamos a la siguiente parte, ¿ok? Ok. Ok. Vamos a ver. ¿De cuáles preguntas dijo que vamos a hacer la parte número 4? De la el cuadrito que está arriba. Ah, how much do the de las 4 preguntas que hay ahí. Sí. Dijo que íbamos a usar una de esas, una para cada uno. Una para cada uno. Ajá. Tu compañera. Sí. Ella es Roxana. ¡Que salga! Oye, que salga. ¡Hola! ¡Hola! ¿Anda a dormir? ¿Anda a dormir? Yo te voy a subir a dormir. Está bien, no hay problema. Sí. Yo. Sí, para, porque así no nos vayamos a quedar a medias. Vale. Digo ¿Está yo. Bien? Uh-huh. Está bien. Hacemos con eso y después la conversación. Okay. Vale, primero, okay. en la parte 3, ¿cómo sí. contestaría? ¿Cuál sería la que decidiría? ¿How much o how many en el primero? Sería how much. Do they pay? Ajá. Así es. Primera es how much. Y en la otra. Eso no puedo porque. Sí, dígame, Carla. Es que Manuel va manejando, entonces no puede participar, me está diciendo. Vaya, entonces ahorita la voy a agregar a otro grupo más. Ok. Sí, ahorita voy manejando, no he llegado a mi casa todavía. Ok, very nice. Bueno, gracias, Pichi. Okay. Al grupo 6 la voy a mandar. Okay. $100. Bueno. Ahora usted Ruth. Yes. Bye. Hi Josh. I have a question for you. Do you have paid vacation at your job? Yes, I do, Ruth. What about you? Me too. I have paid vacation. How many days do you have in the year vacation? 20 days, to be exact. How many bonus do you have per year, Ruth? I have 4 bonus. Número 3. Hola. Hola. Sí, ¿qué dice? Pick out the words that best complete the question. How much do they pay? Vale, eso vamos a hacer nosotros. Y entonces, acá abajo, en la 4, hay que formular las preguntas y que ya están las respuestas. Solamente tenemos que buscar cuál es cuál. How much?
How many days? How in your vacation? Se me falta otro. Teacher. Yes. Hola, ¿será que nos da una manita? Es que yo me levanté y no sé cómo es la ¿qué es lo que vamos a hacer? Ah, ok. Lo que van a hacer es que van a practicar esta conversación. Ajá. Y luego van van a corregir estas dos preguntas y luego van a hacer las preguntas para estas cuatro respuestas que están acá. Utilizando estas cuatro preguntas que están acá, ustedes tienen que buscar cuál es la que corresponde a cuál. Sería la conversación de Ruth y Josh. Yes. Okay. Thank you, teacher. Okay. Buenos. How about you? How much do you receive? I have just two. But each bonus is for more than $6,200. Okay. Ahora, Nelly. Pues si quieren nos repetimos otra vez o nos vamos a las preguntas. Si quieren, vamos a las preguntas, digo, para complementar todas la tarea. Sí. Vaya. Sería... El primero sería how much, vea. How much do they pay? Porque ahí es que hay que utilizar el primero, ¿verdad? O sea, ¿cuál es el más adecuado? Uh-huh. Sí, ¿verdad? Sí. Yo creo que el primero sería how much is it? Uh-huh. Y la respuesta uh-huh. it is $10.50. Luego uh-huh. sería in May $5,500 monthly. Sería how much do you earn every month or every monthly? Oh no, sí, ajá, every monthly. Y sería I make, sería la baba. Luego la tres sería how much do they charge? They take $23 per item. Y el otro sería how much should they pay? The company paid $690. Así se lee, yo creo que está el short. Hola, hola. Sí. Hola, así se lee $690, ¿verdad? $690. Yes. Entonces el otro sería 545. Yes, 545. Ah, el otro. Pero como ahí tiene dólar, el signo de dólar hay que decir dólar. Ajá. Ajá. Entonces sería $545 and $690. Ajá. Y el otro sería $10.50, ¿verdad? $10.50. $10.50. Ajá. Okay. Bonuses, así se pronuncia. Bonuses. Bonuses. Ajá, porque ahí está en plurales. Bonos, ¿verdad? Dice bonuses. Bonus es bonus. Y luego, bonuses, ¿cómo era?
Ajá, bonus es el bono, ¿verdad? Singular. Ajá, bonus. Ajá. Cuando decimos bonuses, ya estamos diciendo bonos. Ajá, bonus, bonuses. Bonos. Ok. Ajá. ¿Verdad? How much it is? Sí, ¿verdad? It is ten, ¿cómo se llama? ¿Cómo se dice? 50. 50. Ajá. How much is it? Vaya, la segunda sería. How much do you earn every monthly? Sí, ¿verdad? Dice make 545, ajá, 545 al mes. Ajá, me imagino que ha de ser esta. Ajá, how much do you earn? Ajá. Much do you earn? Earns every day, every month, or every monthly. Every monthly. Permítame take. Every monthly. No, pero es que dice por item. Ahí dice per item. Ah, no, pero esa es la 3. No, esa de how much do you earn every monthly es la 2. Ajá, sí. Uh-huh. Eso es lo que pagan, ¿no? Uh-huh. O es lo del cargo. Lo que pagan. ¿Cuánto cuesta? How much is it? How much is it? $10.50. How much do you earn monthly? I make $45 monthly. Uh-huh. How much do they charge? They take $23 for item. The charts. Item. Solo eso era lo que había que hacer, ¿no? Sí. $545. $545. $500, dice primero. You? And how much do you receive? I have you too, but each bonus is your more than... Ay, se me olvidó cómo... Ah, no, $600. $600. Gracias, mamá. Dólar. Bye. Okay. Aquí está. Teacher. Yes. ¿Cómo se dice 50 punto de 10? 10.50. 10.50 cents. $10. ¿Eh? $10, primero decimos $10.50. Qué difícil. Ajá. Ya cuando uno se acostumbra solo dice $10.50. $10.50. $10.50. $10.50. Uh-huh. Ok, gracias. Ok. Sí, bien largo. $10.50. Para la tercera.
Para la primera, la que teníamos de primero, la vamos a cambiar para la tercera. Para la tercera. Entonces, en la tercera iría la primera de arriba. Y vaya, y entonces nos queda la 1 que todo lo cambiamos. Sí, y la 1 también. Necesitamos las preguntas. Okay. Sería, how much is it? Uh-huh. It is $10.50. Yes. La otra es, how much do you eat malt liver? Yeah, sí. How much do you earn? No. Say make. Do you earn? Earn. Uh-huh. Do you earn? Yes. Do you earn? Every month. Puede ser every month o monthly, teacher. Cualquiera de las dos. Okay. Ah, ustedes tiran la pregunta generadora, ¿verdad? Uh-huh. Y ya el digamos en este caso que les va a responder, les puede responder con every month o monthly. Okay. Lo que yo no puedo decir every monthly. No lo puedo mencionar every con monthly. O es every month o es monthly. Monthly. Ah, ok, ok. Ok. Do you finish? Finish. Ok, very nice, perfect. Ya vamos a regresar a la principal. Ok. Porque dice yo gano 545. Ajá, es que eso es lo que le decía. Ajá, sí, perdón. Ajá. Sí, tiene razón. Yo era la que andaba perdida. How much? Much. Ahí está. Hola, teacher. Nosotros tenemos una pregunta y es, por ejemplo, cuando nosotros decimos una cantidad de dinero, ¿solo es necesario decir el número o hay que complementar mencionando que dólar? Hay que decir el dólar. Entonces, por ejemplo, el 10.50, ¿cómo se dice? $10.50. $10.50. Ah, o sea, primero mencionamos, ok. Primero. Ahí sí nos faltó, ¿verdad? Porque ajá, decimos, ajá, sí, eso no lo sabíamos. Decíamos $10.50. Ajá. $10. Y 545 sería $545. Dollars, yes. Okay. Solo cuando llevamos, cuando llevamos centavos es que primero decimos la cantidad grande, dollar, y luego el cents. Ah, okay. Esa era la pregunta, porque no sabemos si solo tenemos que decir la cantidad, porque como ya en la question ya nos está diciendo que habla sobre dinero, ¿verdad? Entonces pensamos que solo con decir el monto era necesario, pero ya con esto queda claro lo que queríamos preguntarle. Ajá. Gracias. Ok, ahora, quiero aclarar que de repente cuando hay conversaciones con algunas personas, algunos no utilizan el dólar. Uno interpreta por lo que está en la conversación que se está refiriendo a dólares porque está ahí, ¿verdad? Sí. O dependiendo la moneda que se refiera, si fuera pesos, si fuera, por ejemplo, euros, pounds. Ok. Lo que sí es que si algunos, por ejemplo, ya después ya no dicen $10.50, sino que dicen $10.50. Ajá, no utilizan el dólar. Entonces uno comprende por el contexto que uno está en el momento, ¿verdad? Pues digamos que estoy en una tienda y pregunto, hey, how much is it, ¿verdad? Y pregunto, how much is it, por ejemplo. Y me dice, ah, $10.50.
Ah, ya entendí, 10.50. Uh-huh. Es como la forma informal. Yes, una forma informal. Entonces, ahora, uh-huh. Lo que pasa es que acá nosotros tenemos que enseñarles a ustedes el lenguaje formal. Uh-huh. ¿Verdad? Pero ya a la hora de la comunicación, pues a veces informalmente la gente habla. Pero es mejor que ustedes sepan el formal y que después pues se vayan acomodando al informal, que se queden solo con el informal, porque uh-huh. Si de repente hay, tienen chance ustedes de aplicar a un proceso de una beca o una pasantía o algo, ¿verdad? De trabajo. Si ustedes llevan lenguaje formal, tienen muchas más ventajas porque pueden hacer reportes, pueden hacer esto y lo otro. Con el informal uh-huh. No, porque el informal, pues, él solo aprendió a como pudo. A comunicarse uh-huh. Nada más. A comunicarse nada más. Sí. Exacto. Muchas okay. Gracias, teacher. Gracias. Perfect. Bueno. Me parece. Okay, perfect. Do you finish? Yes. Okay. Yes. Very nice. Antes de que continuemos, les quiero dar una media pauta acá. Bye. Hablamos de los términos contables y no contables, ¿verdad? Dijimos que el dinero no es contable. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque no contamos el dinero, sino que contamos los billetes, ¿verdad? Que al final, pues, son de diferente, pues no son dólares, otros son euros, etcétera. Yo no puedo decir tengo tres dineros, ¿verdad? O tengo tres, o un millón de dineros, sino que digo un millón de dólares, ¿verdad? Estoy contando ya los dólares, ¿verdad? Un millón de dólares, o puedo decir un millón de euros, ¿right? Entonces, por eso dijimos que el dinero no era contable, ¿verdad? Ok, perfect. Ahora, cuando ya hablamos de cantidades, siempre que tengamos una cantidad y vemos el signo dólar, es importante que mencionemos dólar. Por ejemplo, si decimos este, 60. ¿Ah? Yo no puedo decir solamente 60, sino que tengo que decir $60. ¿Verdad? Ok, si tengo, por ejemplo, acá con 15 centavos, por ejemplo. Yo digo $60, 15 cents. Okay, $60, 15 cents. Okay, primero menciono el dólar con la cantidad, ¿verdad? Grande. Y de último dejo los centavos. Algunos también utilizan $60.15, ¿verdad? Pero el más común es $60, 15 cents. Okay. Ahora, cuando utilizamos el término 100, ¿verdad? Bueno, vamos a utilizar acá, por ejemplo, los números. Vamos a ver, tenemos el del 10, ¿verdad? Tenemos el 11, tenemos el 12, tenemos el 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19. Luego acá tenemos el 20, el 30, el 40, el 50, 60, 70, 80, 90 y 100.
Ok, les voy a explicar esto para que se nos haga más fácil comprender cómo los números los podemos manejar, ¿verdad? Para que a veces nos quedamos, como digo, 85, cómo cómo hago esto, lo otro, etcétera. Ok, la clave está en aprenderme primero estos dos grupos. Hay bastante parecido entre utilizar los números desde el 13, ¿verdad? Y el 30, a llegar hasta el 18, hasta el 19 y el 90. Ahora, ¿qué cambia? La pronunciación. Por ejemplo, yo digo acá, ¿verdad? El 10, 11 y 12 es fácil. Ok, aquí viene la cosa. Con el 13 al 19, yo le hago una finalización que dice TIN a cada número. Entonces yo digo, por ejemplo, 13. Repeat, 13. 13. 13. 13. 13. 14. 14. 14. 14. 15. 15. 16. 16. 17. 17. 18. 18. 19. 19. Entonces, es como que yo vaya diciendo el último número, ¿verdad? Como que estuviera diciendo lo del 3 al 9, pero con el final, 13. 13. 14. 15. Tengo que acordarme de este teen cada vez que hable de los números hasta el 19. Ahora, ¿por qué es importante? Porque ya vendimos a la otra parte donde terminamos T. Como algunos son gri, ¿verdad? Algunos terminan con, algunos se pronuncian con gri, otros se pronuncian con T. Estoy hablando exclusivamente ahorita de pronunciación, ¿verdad? Pronunciación. Ok. Ah, ¿por qué es importante? Porque miren, yo digo 13, pero 30 digo 30. Ah, pero ¿qué pasaría si yo digo 13? Queriendo decir 30, estaría diciendo 13. 13. Ah, entonces yo tengo que aquí, el sonido es más corto, 30. 30. 30. 40. 40. Y aquí viene con el T, miren, 50. 50. 60. Ahora con el 70 yo lo puedo decir de dos formas. Lo puedo decir 70 o lo puedo decir 70. 70 o 70. 70. 70. 70. Okay, very nice. Yo puedo decir 80. 80. 80. 80. 80. 90. 90. Y luego tenemos 100. 100. Ok, y ahora voy a pasar el 100 para abajo. Ok. Ahora vamos a practicar, por ejemplo. Déjenme utilizar acá. Ok. Ok. 13. 30, 40, 50, 60, 70, 70, 80, 80, 90. Ok. ¿Por qué les digo que es fácil? Porque si yo me aprendo estos dos grupos, ya los tengo hasta el 100. Ya los tengo hasta el 100. Y luego del 100 en adelante es mucho más fácil. Ok. Ah, pero ¿qué pasa entonces? Ya después, cuando yo vengo del 20, vuelvo a iniciar con los números desde el 1.
21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, ¿verdad? Hasta el 9, o sea que del 1 al 9 lo voy utilizando. Y luego paso al Tori. Y luego sería... Okay. Y lo mismo vamos 40. Con los demás. Va, sería 51, 41, 61, 71, 81, 91. Entonces, si ustedes se fijan, los números son fáciles. Solo tengo que encontrarle la clave, ¿verdad? Ok. Luego viene la parte del 100. Cuando yo ya me puedo el número del 1 al 100, del 100 en adelante todavía son más fáciles. ¿Por qué? Porque es como que yo vuelva a empezar desde el 1. 101, 102, 104, 105, 106. Y luego, si ya llego al 10, 110, 111, 112, 113, 114, 115. Y así vuelve otra vez la cadena, ¿verdad? Es solamente les agrego el 100 a todo lo demás. Ok. Voy a escribir acá. Sería, ¿verdad? Ya cuando hablemos de 100, ¿verdad? 100. Yo le agrego a todo lo demás, desde el 1 al, ¿verdad? 101, 102, 106, 120, 130, 140, 150, 170, y luego también 121, 122, 131, y así sucesivamente, ¿verdad? O sea que este 100 es como que yo venga contando desde el 1 al 100 nuevamente, pero le agrego el 100 al inicio. No sé si me explico. Yes. Ok, luego para hablar de 200, es fácil, solo quito el 1 y le pongo... El 2. Y vuelvo otra vez. 201, 200, 2, 303. Y así sucesivamente. Ya si aquí quiero decir 300, ya le agrego el número 3. Entonces a los 100, yo le vengo agregando desde el 1 hasta el 9, ¿verdad? Ok, perfecto. Y así, de esa manera fácil, yo me aprendo los números desde el 1 hasta el 999. Ok, no sé si me explico o hay alguna pregunta. ¿Es clear? Claro. Yes. Ok, y ahora a esas mismas cantidades, desde el momento que yo veo un signo, ¿verdad? Después de esas cantidades, entonces yo si, por ejemplo, tengo acá esta cantidad, yo ya no voy a decir solamente 230, sino $230. Right? Y así sucesivamente. Is it clear? Yes. Yes, it's clear. Okay, very nice. Perfect. No les había explicado los números antes así, ¿verdad? No. No. Solo los habíamos visto hasta el 10, parece. Ok. Ah, vaya. Perfect. Vamos a chequear entonces. Quiero escuchar, por ejemplo, voy a escuchar dos parejas. Vamos a escuchar la pareja de Tatiana. ¿Con quién va usted? Oh, hola, amigo. Ah, ok, muy bien. Vamos a escucharlos en la conversación. Okay. Okay. Hey, Josh, I have a question for you. Do you have paid vacation at your job? Yes, I do, Rob. How about you? Me too. I have paid vacation. How many days? Do you have in your vacation? 20 days to be exact. How many bonuses do you have per year, Ruth?
I have 4 bonuses. What about you? And how much do you receive? I have just 2, but each bonus is for more than $600. Excellent, very nice. Vamos ahora a escuchar a Ingrid con Elena. Elenita. ¿Usted dónde va, verdad? Vieja. No, yo iba con Luis Javier. Vaya, pero ya les dije a ustedes dos. Vaya, está bien. Vaya, okay. Elenita. ¿Usted, Ruth? Hola, hola. Do you have paid vacation, Giorgio? Creo, Elena, creo que es cuando tapa el micrófono un poco, creo, cuando lo agarra así con la mano. Ah, oh, creo que es el internet, ¿verdad? Quizás. No, pero ya. Ok, ok, vamos a ver. Lo repito. Sí, sí, por favor. Vaya. Hey, Josh. I have a question for you. Do you have paid vacation at your job? Yes, I do, Ruth. How about you? Me too. I have paid vacation. How many days do you have in vacation? 20 days to be exact. How many bonuses do you have per year, Ruth? I have 4 bonuses. What about you? And how much do you receive? I have just 2, but each bonus is for more than $600. Okay, very nice. Excellent. Vamos a escuchar el último. Vamos a escuchar a Carla Patricia con Juan José García. Ok. Soy Ruth, entonces. Ok. Okay. Hey, George, I have a question for you. Do you have paid vacation at your job? Yes, I do, Ruth. How about you? Me too. I have paid vacation. How many days do you have in your vacation? 20 days to be exact. How many bonuses do you have per year, Ruth? I have 4 bonuses. What about you? And how much do you receive? I have just 2, but each bonus is for more than $600. Okay, perfecto. Usted puede decir, Juan, puede decir 20 o puede decir 20. Las dos son correctas. Okay, gracias. Oh, okay, very nice, perfect. Vamos a escuchar a la última pareja. Vamos a ver si me ayuda a Luis Javier Castillo, ¿verdad? Lo hace con Nelly Lilibet. Okay, woman. First. Woman first, muy bien. Okay. Yeah. Hey, Josh, I have a question for you. Do you have paid vacation at your job? Yes, I do, Ruth. How about you? Me too. I have paid vacations. How many days do you have in your vacations? 20 days to be exact. How many bonuses do you have per year, Ruth? I have 4 bonuses. What about you? And how much do you receive? I have just 2, but each bonus is for more than $600. Excellent. Very nice. Perfect. Okay. Vamos bien. Vamos bien. Vamos a ver acá. And a number 1. This is a circle the word that best completes the equation. ¿Cuál será la correcta?
How much? How much? How much is it? How much do they pay, ¿verdad? How much? Yes. Uh-huh. Ah, how much do they pay? Okay. Vamos a la number two. Sería how much or how many? How many? How many days, ¿verdad? Do you have in your vacation? Okay, perfect. Very nice. Ahora vamos a esta parte de acá. Okay, use one of the questions about to complete the mini conversation. ¿A qué serían esas cuatro, verdad? En number one, ¿cuál sería la primera? How much is it? How much is it? Sería... How much is it? Right. How much is it? Okay. Y la respuesta sería. It is $10.50. Okay. It is $10.50. Very nice. Good. Vamos con la number two. How much do you earn every month? How much do they? Do they? Yes. Do you earn every month? Earning every month. Sería do they or do you? Do you? Do you? Do you, ¿verdad? Teacher, pero si dice que él gana 545 mensuales y aquí está preguntando cuánto gana, ¿eh? Ajá. Ahí dice por mes. Yes, monthly. Ok. Yo puedo utilizar dos formas. Puedo utilizar every month. Vamos a ver acá. Aquí lo voy a poner, por ejemplo, le voy a poner monthly porque no hay espacio. Acá le voy a explicar. Yo puedo utilizar monthly. O puedo utilizar every month. Las dos son correctas. Lo que no puedo utilizar es every monthly. Cada mensualmente. No en español lo utilizamos, ¿verdad? O yo puedo utilizar mensualmente o cada mes. Pero no puedo decir cada mensualmente. Porque no puedo decir every monthly, ¿verdad? Puedo decir monthly or every month, pero never every monthly. Is it clear? Yes. Okay, number three. ¿Cómo sería number three? How much do they share? How much do they share? Church, ¿verdad? Okay, perfect. How much do they charge? Y la respuesta sería $23 per item. Per item. Item. Okay. Number four. How much do they pay? Okay. Do they pay? O veamos la respuesta. The company pay $650. Okay. The company, ¿cuál sería? ¿Qué sujeto podría ser la company? It, ¿verdad? Entonces yo puedo también decir, how much does the company pay? ¿Por qué? Miren, aquí tiene la S, ¿ve? The company pays. ¿Ya se fijaron, verdad? Entonces yo puedo también decir, how much does the company pay? Perfect. ¿Alguna duda hasta acá? Perdón, yo ya me les pasé, ¿verdad? 6 minutos, miren.
Mañana estamos de vacaciones, teacher. O sea que no va a cobrar extra, teacher. Hay que recuperar la no voy a cobrar extra, de mañana. No, pero miren, ustedes son buenos alumnos porque he tenido grupos que me dicen, teacher, it's time. Y yo, ah, ok. Porque pasa que a veces yo me emociono, ¿verdad? Un tema me inspira y ni me he fijado a qué horas son. Ok, vamos a ir a la asistencia y ahí mismo voy a mencionar quién se va a quedar conmigo en la clase hoy, ¿verdad? Para el refuerzo. Ok. Now the class was spirit. Yes. Class. Ok. Carlos Wilfredo. Pero Carvalho. Mañana no hay clase, ¿verdad? Perdón. No, no se preocupen, mañana no hay clase. Mañana disfruten, ¿verdad? Much spirit. Okay. Pero no clase. Ah, okay. Ok, muy bien. Ok, thank you, teacher. Ok, Carlos Wilfredo Carvajal. No, ¿verdad? Daisy Elizabeth Recinos Álvarez. Present, teacher. Ok. Thank you. Ok, Elena Guadalupe Andrade Reyes. Present. Ok, Francisco Sánchez López. Francisco Sánchez López. Ingrid Joana Samayoa Alvarado. Present. Ok. Ingrid, ¿usted se quedaría conmigo hoy para el refuerzo? Ok, teacher. Ok. Jonathan Armando Ortiz Albiñana. Present. Ok. Juan José García Vargas. Present. Ok. Carla Patricia Peñate Dávila. Present. Ok. Carol Elizabeth Escalante Enríquez. Present. Ok. Lucía Milagro Mejía Romero. Present. Ok. Luis Javier Castillo. Present. Ok. Manuel Alfredo Hernández Ventura. Present, teacher. Ok. Moisés Armando Cruz Romero. Present, teacher. Ok. Nelly Livet Andrade García. Present. Ok. Pablo Alberto Abrego Vázquez. Present. Ok. René Mauricio Moreira Granados. Present. Ok. Roxana Beatriz Ortiz Aguilar. Present. Ok. Tatiana Ivonne Torres de Beltrán. Tatiana Ivonne Torres de Beltrán. Wendy Marlene Martínez Sánchez. Present. Ok. Yanira del Carmen Gutiérrez. Present. Ok. Very nice, students. Happy Father's Day for tomorrow. Thank you. Thank you. Good night. Good night. See you on Monday. We continue Monday. Yes, we continue Monday. Ok, Ingrid, en este espacio lo que usted tiene es, ¿verdad?, que podemos darle un refuerzo en el caso de que usted tenga alguna duda sobre los temas, ¿verdad? Entonces, este espacio es para trabajar un poco más puntual en explicarle algo que usted tenga sus dudas para poderle ayudar de esa manera. Quizás, teacher, con lo de ayer, porque no sé, o sea, que según lo que me dijeron que eran como los time expression, ¿verdad? Ajá. Ok. Lo que vimos la vez pasada, en la clase pasada, fue, por ejemplo, este, every day, ¿verdad? Time expressions lo utilizamos para hablar sobre la, con qué frecuencia hacemos algo. Entonces, yo digo, por ejemplo, every day, estoy diciendo cada día, ¿verdad? O todos los días, como yo lo pueda manejar. Si yo en vez de day, ¿verdad?, borro el day y entonces utilizo every week, ¿verdad? Siempre el every, pero lo utilizo con week, estoy diciendo cada semana. Si de repente digo every month, estoy diciendo cada mes. Ok. Y si digo every year, estoy diciendo cada año. Año.
Ok, luego tengo el daily. Ajá, daily. Daily, ¿verdad? ¿Qué puedo decir? Diariamente. Diariamente. El weekly, ¿qué puedo decir? Semanalmente. Y el monthly, ¿qué digo? Mensualmente. Mensualmente. Ajá, entonces ayer estuvimos viendo más que todo el uso de estos. Y también, por ejemplo, el que vimos, ¿verdad? El del once, para decir una vez. Twice. Twice. Ajá. Dos veces. Three y times. El otro, three times. Uh-huh. Y luego ahí con ese times, ya solo puedo decir four times, five times, six times, etc. Uh-huh. Ok. Dos veces. Ok. Luego, pues, vimos también algunas frequency adverbs, que ese es otro tema, ¿verdad? Pero que también me sirven a mí para, por ejemplo, hablar con qué frecuencia hago algo. Por ejemplo, decir always. Ah, siempre. Ajá, ¿verdad? Nunca. Seldom, ¿verdad? Para decir sometimes. Para decir, por ejemplo, hardly ever. Puedo decir, aquí me faltó hardly. ¿Verdad? Puedo decir, rarely, o puedo decir never, ¿verdad? Que estos son las frequency adverbs. Ahora, para todos estos, ¿hay alguna forma de preguntar? Por ejemplo, utilizando how often. Y lo utilizamos antes de la estructura, por ejemplo, how often do you go to work? How often do you play soccer? How often do you drink water? ¿Verdad? El how often va al inicio de la estructura. ¿Es con qué frecuencia? Algo así. Sí, es como para preguntar qué tanto haces esto, con qué frecuencia haces esto, o etc. Más que todo, en eso fue lo que estuvimos practicando ayer. Ajá. Y que yo tenía la duda con el eso que usted dijo three times, que anteriormente se nos había dicho que era, por ejemplo, para una vez es once, para dos es twice, para tres veces nos habían dicho que era thrice, pero usted me dijo que no existía. Sí, deletreme. T-H. Ajá. R. Ajá. I. C-E. Thrice. Fíjese que la verdad yo no recuerdo haber utilizado thrice. Pero déjame, lo voy a buscar acá para así mejor asegurarme. Porque nosotros, thrice, no. No existe, bro. Ajá, no sé, quizás se confundió la compañera o el compañero. Pues lo voy a borrar. Déjame y ver. Every es todos y cada. Ah, ok, aquí está. Thrice. Sí, se puede utilizar. Sí, se puede utilizar. Quizás ya lo encontré. Thrice. Así como yo lo escribí, así está bien. Trice, ajá, así como está escrito. Trice se escribe, ajá. Thrice. Sí se escribe, sí se puede utilizar, solo que acá hasta que acá aparece también que es un poco, casi no se utiliza. Porque normalmente decimos three times, ¿verdad? Pero sí, es correcto. Ah, bueno. Ah, pues lo dejo también. Yes, déjelo. Ajá. Bueno. ¿Quién me estaba diciendo cuál? Every, todos y cada. Sí, ¿verdad? Sí, sí. Es decir, every day. Todos o cada día. Sí, usted puede decir todo lo, si usted dice every month, está diciendo todos los meses o cada mes. Pero ese es como un complemento de la frecuencia, ¿verdad? Es un complemento, sí, es que el every, ¿verdad? Nos está diciendo cada, pero si no tenemos nada que complemente every, no tendríamos cada qué. Cuando yo le pongo daily, entonces cada día. Si le pongo week, cada semana. Si le pongo month, cada mes y así. De acuerdo. Pero ok, más que todo en eso fue lo que estuvimos trabajando el día de ayer. Y practicando, haciendo preguntas y luego practicando, creamos una conversación
Y de último le damos esas preguntas para ponerlo en práctica. De acuerdo. Ok, no sí. sé si hay alguna otra pregunta. No, teacher. Hasta ahorita estamos bien. Okay, excelente. Okay, see you on Monday. Good night. See you Monday. Good night, teacher. Okay.